Permanezcamos de pie por un momento, inclinando nuestros rostros. Señor Jesús, al cantar esto queremos expresarte en nuestra manera humilde, que nosotros creemos. Y oramos, Señor, que ahora que continúes partiendo el pan de vida para nosotros, impartiéndonos de tu palabra según nuestra necesidad, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Estoy muy seguro que si lo hiciéramos, si en estos momentos yo pronunciara esa palabra plena y suficiente de amén, que las bendiciones majestuosas de Dios aún reposarían sobre esta audiencia. Esta mañana me senté y escuché atentamente el servicio. Me gocé con los testimonios, las distintas maneras que cada uno tiene de expresarse. Y al escuchar a los nuevos, al hermano Bautista que vino aquí a disculparse por haber considerado eso un poco errado. Así que yo realmente agradezco cuán humano, a alguien que pueda ser tan humano, o tan caballero también, al considerar que ha cometido un error. Él no se disculpó conmigo exactamente. No era a mí a quien le estaba pidiendo disculpas. Era a Dios. Así que yo agradezco eso, ¿eh? Que Dios bendiga a nuestro hermano y a su hermano evangelista. Vaya ese bautista. Saben, yo mismo pertenecía a la iglesia bautista. Yo era miembro de la iglesia misionera bautista. Habiendo venido entre el pueblo, sé cómo se siente usted. Yo me sentí de la misma manera. Simplemente lleno de algo que yo no conocía. Recuerdo mi primera experiencia al ver a un pentecostal. Fue en Dowagiac, Michigan. Discúlpeme, yo había estado en Dowagiac en un viaje de pesca y venía de Dowagiac hacia Indiana. Y entonces vi los nombres de Jesús en todos los autos y en las cosas. Y escuché sus servicios ese día. Y al día siguiente ellos me invitaron a pasar a la plataforma, a decir unas palabras, y lo hice. Y ellos me preguntaron a qué iglesia pertenecía. Y les dije que yo era bautista. Y esa noche tenían a un anciano de color que iba a predicar. Y debía haber tenido 80 y tantos años. Y él salió a la plataforma. El anciano, tuvieron casi que llevarlo allí. Él tenía puesto uno de esos sacos ministeriales largos. El cuello era de terciopelo y solo tenía un pequeño borde de pelo blanco por los lados. Y yo pensé, con todos estos hombres aquí y teólogos, grandes hombres, ¿cómo permiten que le den este servicio a un individuo como ese? Pues el anciano debería estar en una silla, por ahí sentado. Ese día habían estado predicando sobre lo que Jesús hizo aquí en la tierra, pero él tomó su tema, creo que fue de Job 7:20, no estaría seguro si esa sea la escritura. Sin embargo, esta es la cita, o parte de ella. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Y él habló sobre lo que aconteció en el cielo, mientras que ellos habían estado hablando sobre lo que aconteció en la tierra. Y en un lapso como de 5 minutos, después de estar hablando, el Espíritu del Señor lo impactó y saltó muy alto del piso, y pegando sus talones, taconeó. Vaya, había mucho espacio, casi la mitad de esta plataforma. Y él se fue bajando, dijo, ustedes simplemente no tienen suficiente espacio aquí arriba para que yo predique. Bueno, yo tenía como 20 años en ese entonces. Pensé, si hará eso por ese anciano, ¿qué no hará por mí? Así que, ¿ve? Pero mantengamos todo en orden para nuestros hermanos nuevos, que realmente les damos la bienvenida a nuestro compañerismo. Creo que mencionaron que había un sacerdote sentado aquí, creo yo. Por supuesto, siendo irlandés, mi gente es católica, y así que había unos más, bautistas y otros más. Ustedes tal vez hayan quedado un poco confundidos hace un rato. Me fijé que ninguno de los hermanos habló de eso, pero pensé que intentaría aclararlo. Cuando el hermano Shakarian, después que ese orador tan fino aquí se llenó de gozo, de saber que la venida del Señor está tan cerca, a la mano, él nos habló en una lengua desconocida y tenemos intérpretes que dan la interpretación, que la Escritura dice, si no hay intérprete, entonces que guarden su paz. Pero si hablan en lenguas y luego lo interpretan, eso viene a ser profecía. Así que,
Por eso esa pequeña confusión de dos de ellos a la vez. Ahora, eso no confundió para nada, ¿ven? Porque uno de ellos estaba dando la interpretación, el otro estaba profetizando. ¿Ven? Así que eso, pensé que les daría a entender a nuestros hermanos, por si no entendieron. Porque uno de ellos estaba dando correctamente. ¿Se fijaron en los espacios de tiempo de cada uno? El otro estaba tan lleno, él mismo, que el Espíritu de Dios estaba profetizando a través de uno. El otro interpretando. Estaba dando la interpretación. Para que quede claro, que ustedes no estamos, a veces para la mente natural, así como nuestro precioso hermano que presentó su disculpa esta mañana. Es un poco confuso para la persona que no entiende. Pero para aquellos que están en ella, los veteranos de la batalla en la que estamos, pues entendemos eso, lo que son estas cosas. Por tanto, pensé que diría algo al respecto, si no hubiera inconveniente. Ahora yo sé que este no es lugar para decir esto, pero siendo que todos han estado relatando cositas, ustedes saben, ese hombre dijo, el anciano de color dijo, ustedes no tienen suficiente espacio para que yo predique. Ustedes no tienen suficiente tiempo para que yo predique. Soy de buenos pulmones. Un hombre habló un día, dijo, un ministro subió, él había sido pastor de la iglesia por 20 años, y él siempre predicaba exactamente 30 minutos cada domingo en la mañana en su iglesia. Y él dijo, ese domingo en la mañana él predicó 3 horas. Y entonces la junta de diáconos lo llamó y le dijo, pastor, realmente lo apreciamos a usted. Dijeron, nosotros sabemos que usted se para por la Biblia y sus derechos. Y añadieron, y usted siempre nos corrige para que podamos sentirnos puros y limpios delante de Dios. Y nosotros realmente lo apreciamos. Y creemos que usted es un siervo de Dios. Y en realidad agradecemos ese mensaje esta mañana. Pero dijeron, solo hay una cosa que queremos preguntarle. Dijeron, como junta de diáconos, nosotros le marcamos el tiempo a usted. Dijeron, cada domingo en la mañana usted se toma 30 minutos exactamente. Y hoy se tomó 3 horas. Dijeron, ahora recuerde, nosotros agradecemos cada porción, todo estuvo bien, haciendo que el pobre anciano se sintiera bien, ustedes saben. Él dijo, bueno, hermanos, les diré lo que es. Dijo, cada mañana, cuando voy a, que me llaman al púlpito, dijo, me pongo uno de esos lifesavers, una menta, en la boca. Dijo él, y yo sencillamente la chupo. Y dijo, cuando ese lifesaver se deshace, dijo, solo requiere de 30 minutos. Y dijo, entonces yo termino de predicar. Él dijo, ¿saben? Esta mañana sí me pareció que me pasé un poquito del tiempo. Lo escupí y tenía un botón en la boca. Yo no voy a usar nada. Así que espero que no agarremos botones. Pero estamos... Espero que eso no haya sonado sacrílego aquí. Pero es que yo... ¿Saben? Hasta Dios tiene un sentido del humor. Ustedes saben. Así que estamos muy agradecidos de estar aquí y por tener este tiempo de compañerismo y con este gran privilegio de partir el pan de vida una vez más, en mi propia manera sencilla. Yo sé que hay teólogos como ese hombre que habló aquí anoche de Inglaterra. Vaya, detesto tener que subir aquí después de una persona como esa, con mi educación de séptimo grado. Pero espero que Dios les interprete a ustedes la intención de mi corazón, ¿ven? Si mis palabras no son las correctas, yo confío que mis intenciones lo sean. Ahora leamos en la Escritura. A muchos de ustedes les gusta seguir, y en esta mañana voy a leer por unos momentos del libro del profeta Jeremías, el capítulo 2, y voy a empezar ahora con el versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud y del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto y en la tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban y eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel.
Así ha dicho Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto y que nos condujo por el desierto, por la tierra desértica y despoblada, por la tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Y los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad esta tierra de Quitín, y mirad, y acedad, y consideradla cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de sus palabras. Y me gustaría tomar un tema de allí, siendo cisternas rotas. Al leer esta escritura esta mañana, lo cual toda escritura es dada por inspiración, y venimos a la casa del Señor para hallar corrección y entendimiento. Y algunas veces que vemos el cualquier pequeño impedimento, como nos estaba hablando este militar hace un momento, y decía de ciertas cosas que quizás en algún otro país tienen un cierto misil, o algo por el estilo. Y nosotros tenemos que buscar algo para contrarrestar eso en una estrategia militar. Bueno, lo mismo se aplica en una iglesia, en una parroquia donde un hombre está predicando, o si él es un evangelista en el campo. Cuando él ve insurrecciones y algo que apenas está comenzando en su infancia o lo que sea, le corresponde a ese hombre, si él es un siervo de Dios, bloquear esa cosa tan lejos de la mente de las personas que ellos se mantengan alejados de eso. Y no queremos que eso suceda, que nosotros entremos en situaciones así. Ahora, durante el tiempo aquí de Jeremías, de su profecía, habían pasado como 60 años después de la muerte de Isaías. Isaías, y ellos habían estado unos 60 años sin un profeta mayor. Estuvo Habacuc y algunos de los pequeños profetas menores, pero Isaías fue el último profeta mayor. Y el pueblo, durante este tiempo, no había tenido a nadie que los reprendiera. Ellos se habían extraviado, aún siendo el pueblo de Dios. Se extraviaron, cayendo ahora en esta condición en que los encontramos, de la cual Jeremías había venido a profetizarles. Y Jeremías también estuvo, él profetizó antes del exilio, y también fue al exilio con ellos. Y entonces, por supuesto, Daniel vino después de Jeremías, y Daniel dijo que él recibió entendimiento por la escritura de los 70 años que ellos estarían allí. Desde luego, hubo otro profeta entre ellos que quiso hacer este yugo al ponérselo sobre su cuello, que sería algo menor, que dentro de 2 años, pues, que Dios los traería a todos de regreso. Pero Jeremías sabía que no era así. Y sabemos lo que le sucedió al profeta que profetizó erróneamente. Él murió ese mismo año, así que Dios no le permitió que permaneciera. Y ahora, también nos fijamos en las condiciones del pueblo de aquel día. Ahora, no quiero que ustedes me malentiendan. Esto no va dirigido a alguien en particular. Lo que quiero decir aquí, algunas escrituras y pequeños apuntes.
Antes yo no tenía que anotar mis escrituras y cosas. Pero después que pasé los 25 por segunda vez, bueno, yo no recuerdo como antes. Así que anoto una escritura y sé más o menos de allí hacia dónde me dirijo. Y entonces, con tanto tiempo orando por los enfermos y demás, y ausente y viajando, no me queda tiempo para realmente estudiar como lo debo hacer. Ahora, pero este gran profeta de ese día era Jeremías, y él era algo como Amós y muchos de los otros profetas que se levantaron. Él se inquietó cuando vio la condición de la nación. Ahora, hay lugares, a veces, cuando uno habla de una nación, que se pudiera pensar que se está dirigiendo a un cierto grupo. No es así. Es el cuadro general de la nación. Y hallamos hoy una condición muy similar hoy a como fue en los días de Jeremías, que la nación misma, en general, ha entrado, por así decirlo, en idolatría. Yo diría que se ha apartado de Dios, y eso ha sido hecho por la debilidad del púlpito, porque si el púlpito hubiera permanecido recto y con la palabra de Dios, Dios estuviera en cada iglesia, como Él se está moviendo aquí entre nosotros. Pero ellos han llevado a que se aparten de eso, y de eso es que yo quiero hablar en esta mañana. Y ahora nos damos cuenta que eso es absolutamente cierto en cada edad. Creo que fue Amós, como me refería él hace un rato, que dijo que él no era profeta ni hijo de profeta, pero dijo que cuando el león ruge, ¿quién no temerá? Y si alguien ha llegado a escuchar a un verdadero león rugir en la jungla, estos que ustedes escuchan en las jaulas por aquí solo están maullando, pero cuando ruge uno en la jungla, todo hace caso. Yo he estado tendido en la selva, los caso, y él es el rey de las bestias. Y cuando ese león ruge, hasta los escarabajos dejan de chillar, todo. Los chacales y las hienas aullando, y los otros animales, el graznido de los babuinos y los monos, los escarabajos. Uno a duras penas puede oírse pensar, pero que ruja un león a lo lejos, y todo escarabajo dejará de chillar. ¿Ven? Todo le teme a él. Sin embargo, hay muchas cosas que pueden matarlo, pero él es reconocido como el rey entre las bestias. Él dice, cuando el león ruge, ¿quién no temerá? Él dijo, entonces Dios ha hablado, ¿quién no profetizará? Y esa es la condición, creo yo, que le hace frente nuevamente al reto de hoy. Dios ha hablado. ¿Ven ustedes? Y nosotros vemos la escritura en la pared. Así que es muy fácil profetizar y ver que estamos en el tiempo del fin. Y estamos viendo a Dios en todo punto de las denominaciones, desde el catolicismo, pasando por todas las iglesias protestantes, budas y todo lo demás, de la India, y cuanta cosa más. Él está convocando a su pueblo, reuniéndolos. Y estoy muy feliz por eso, de ver este día llegar. Ahora nosotros, es un gran día, uno de los privilegios más grandes. Pues si tuviera que hacerlo, si yo hubiera sabido antes que existiera un mundo, cuando éramos almas, una parte de Dios, lo cual somos, pues nosotros estábamos con Él antes de las fundaciones del mundo, porque solo hay una forma de vida eterna, y esa es Dios, y nosotros somos parte de Él. No lo estábamos tanto en el sentido que supiéramos y pudiéramos pensar y tuviéramos un ser, sino que estábamos en sus pensamientos de lo que éramos antes de la fundación del mundo. Pues somos parte de Él, así como mi hijo es parte de mí, y yo soy parte de mi padre, y así sucesivamente. Nosotros somos hijos e hijas de Dios por medio de su previo conocimiento. Y allá atrás, si yo pudiera haber sabido como sea ahora, y pudiera haber mirado a través de todo el transcurso del tiempo, y Él me hubiera dicho, ¿en qué tiempo quieres vivir? Yo hubiera dicho que en este tiempo, ahora mismo, justo en la víspera de la culminación de la historia del mundo y de la llegada del reino de Dios para ser establecido en la tierra, yo pienso que es el tiempo más glorioso de todas las edades. Lo es ahora mismo. Nos damos cuenta aquí que Israel es acusado por el profeta cuando Dios lo había ordenado y enviado, que ellos fueron acusados de dos pecados mayores. Y queremos hablar de esas dos cosas que ellos habían hecho. Y por esto, queremos ser prosperados. Ahora, ellos se habían apartado de Dios, la fuente de agua viva, y se habían cavado cisternas.
Ellos se habían apartado de lo que Dios les había dado y habían cavado algo que ellos mismos habían hecho. Y estas cisternas, si ustedes se fijan, ellas se habían roto y estaban filtrándose. Ahora, una cisterna rota no puede retener el agua. Se sale. Yo fui criado en una granja y sé lo que es una cisterna vieja y la dificultad que tenemos con ella. Y esta cisterna rota es un cuadro muy bueno, pienso yo, de este día, que cuando todo lo que hemos tratado de hacer para unir al hombre, unir a la gente, unir a las iglesias, siempre ha sido en el ámbito de los esfuerzos intelectuales. Hemos intentado hacer que todos los metodistas se conviertan en bautistas y viceversa, y las distintas denominaciones. Y para comenzar, ese no fue el programa de Dios. Dios solamente tiene un lugar de encuentro. Dijo por acá en el libro de Éxodo que yo he escogido el lugar donde poner mi nombre, y ese es el único lugar donde me encontraré con el pueblo. Y Él escogió el lugar para poner su nombre. Y donde Él puso su nombre, allí es donde Él se encontró con Israel. Hoy, Él tiene un lugar donde se encuentra con su iglesia, y Él escogió ese nombre. Y ese nombre es Jesucristo. Y allí es donde Él se encuentra con el verdadero creyente. Cuando Él está en Jesucristo, allí fue donde Dios escogió poner su nombre. Usted dice, ¿el nombre de Dios? Él dijo, yo vine en el nombre de mi Padre. Así que allí fue donde Dios puso su nombre. Fue en Cristo. Y en Cristo es donde todos podemos reunirnos, bajo la sangre derramada, y allí tener un verdadero compañerismo real. Dios hizo su programa en el principio, en el huerto del Edén, el lugar donde Él se encontraría con el hombre, y no fue en base a conocimientos intelectuales. Si así hubiera sido, entonces Eva estuvo exactamente en línea con su programa. Pero nosotros sabemos que ella aceptó el concepto intelectual de Satanás. Ciertamente Dios no hará eso, pero Dios dijo que lo haría. Y entonces, Él escogió el lugar de redención, y fue por sangre, y no por algo concebido en el intelecto. Así que solo damos golpes al aire. Pero esa es la naturaleza humana, que la gente trate de hacer eso. Si tuviéramos tiempo, pudiéramos desmenuzar esto en muchos pedazos, pero yo no quiero ese botón. Así que trataremos de hacerlo lo más sencillo posible. Cisternas rotas. Encontramos que definitivamente eso ha ocurrido de nuevo. Es un cuadro exacto de nuestra edad en la que vivimos, de todos nuestros esfuerzos. Y no es menospreciando todo esfuerzo de cada siervo de Dios que invoca el nombre de Jesucristo. Él debería ser honrado por el solo hecho de invocar su nombre en reverencia y respeto. Y con los grandes sistemas evangelísticos que han cruzado la tierra y demás en estos últimos días, aún pienso que nunca podremos lograr que la gente sea de un mismo corazón hasta que los coloquemos debajo de la sangre de Jesucristo. Ese es el único lugar donde alguna vez estaremos a salvo. Alguien me llamó no hace mucho de allá del este y dijo, hermano Branham, oigo que usted se ha mudado a Arizona y que ha formado un lugar allá donde hay seguridad. Y ustedes saben de cómo vino el mensaje, y el Señor me dijo lo que sucedería en Alaska, y cómo sucedería por todo California, y ha sido exactamente de esa manera. Ellos dijeron, si ahora eso se está estremeciendo y todo, ¿dónde está la zona de seguridad? Yo dije, solo hay una zona de seguridad que conozca, es en Cristo, porque aquellos que están en Cristo traerá, esa es la única que yo conozco. Ahora Jeremías también fue llamado el profeta de los lamentos. Y la razón, creo yo, que hizo lamentarse a este profeta, mejor dicho, fue porque él siendo profeta y la palabra del Señor viene a ellos, y viendo al pueblo ir en pos de sus tradiciones, y ellos pensando que estaban bien, pues no había forma alguna de hacerlos volver. Pues ellos iban directo al exilio porque sabemos que uno cosecha lo que uno siembra, sin importar quién sea ni lo que usted sea. Y nosotros como nación hemos cosechado, o sembrado mejor dicho, y tenemos que cosechar. Mañana hablaré, si el Señor lo permite, en la tarde, de dolores de parto. Y allí yo tocaré ese punto, que no se nos dejará pasar nada por alto. Tenemos que cosechar lo que sembramos. Y si Dios nos dejara pasar por alto con nuestra perversión de cristianismo hoy, y pervirtiendo a la gente, metiéndola en estas cosas que supuestamente llaman cristianismo, como dijo el hermano Moore una vez, él estaría obligado moralmente a levantar a Sodoma y Gomorra
y pedirles disculpas por quemarlas. Eso es correcto, porque Dios aún es justo. Y la injusticia, ¿hasta dónde ha llegado? Es propio para su santidad y su palabra que Él haga que las personas cosechen lo que ellos siembran. Y nosotros tendremos que hacerlo. Ahora, fíjense que ellos lo habían dejado a Él, la fuente de aguas vivas, y se habían cavado cisternas. Ahora, pudiera haber alguien aquí que no entienda lo que es una cisterna. Una cisterna es un tanque hecho por el hombre con el cual se intenta reemplazar un pozo. Es algo que alguien cavó. ¿Y cuántos saben lo que es una cisterna? Bien, muy bien. Hay mucha gente del campo aquí esta mañana. Así que ellos, recuerdo la vieja cisterna ya en casa, como lucía, y yo siempre temía beber de esa cosa. Era un tanque hecho por el hombre, y nunca es de confiar. Usted no puede confiar en una cisterna. Ahora, cualquier cosa que haga el hombre, generalmente no es muy buena. Pero así como el Señor fijó el tiempo en su ciclo, y a la tierra que gire, cada año, cada vez que ella cruza, cada día, cada hora, y la puesta del sol, pues nunca falla. Pero los mejores relojes que podamos tener fallarán por varios minutos en el lapso de un mes, no hay duda. Pero noten ustedes que todo lo que Dios hace es perfecto, y que lo que el hombre hace es imperfecto. Entonces, ¿por qué aceptar lo que hace el hombre, cuando usted puede tenerlo perfecto? Yo siempre he dicho eso acerca de nosotros, el pueblo pentecostal. Vea, nosotros sabemos, y no estamos... por supuesto, fuera del orden de Dios. No creemos eso. Pero también sabemos que entre nosotros tenemos personas que tratan de imitar a la otra persona. Eso simplemente es de humanos. Ellos van a querer hacer eso. Lo hicieron en la Biblia. Uno, yo soy de Pablo, yo soy de Silas, y así sucesivamente. Pero ellos trataban de personificar lo que otra persona hizo o estaba haciendo. Pero, ¿por qué aceptará usted una personificación falsa cuando los cielos están llenos de la cosa genuina, cuando la promesa es para vosotros y para vuestros hijos? ¿Por qué aceptaríamos nosotros algo diferente? ¿Por qué adoptaríamos un credo o un dogma cuando la Biblia es la palabra de Dios sin adulteración? ¿Por qué buscaríamos añadirle o quitarle? Cuando el Señor Jesús dijo en Apocalipsis 22, 18, todo aquel que le quitare una palabra o le añadiere una palabra, su parte será quitada del libro de la vida. Cuando Dios primero puso a la raza humana sobre la tierra, Él les dijo que vivieran por medio de su palabra. Ahora, la palabra de Dios es como una cadena. Ustedes están cruzando sobre el infierno suspendidos de ella. Y esta cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y Dios quiere que nosotros guardemos cada palabra de ella. Ahora, eso fue al principio de la Biblia. Quebrantar una sola palabra sumergió a la raza humana en una muerte tenebrosa. Jesús vino a la mitad de la Biblia y Él dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. No solo de una parte de las palabras, o de 99, de 100, sino de toda palabra, así como fue con Adán y Eva. Y al final de la Biblia, en Apocalipsis 22, 18, Él dijo que todo aquel que le quitara una palabra a esto, o le añadiera una palabra a ella. Entonces, ¿por qué necesitamos inyectar aquí las ideas de alguien acerca de las cosas, cuando esta es la propia idea de Dios al respecto? Nosotros queremos tomar lo que Él dijo, y también está escrito, la palabra de todo hombre sea mentira, y la mía verás. Eso era lo que sucedía con este profeta en los días de Jeremías. Él era profeta. Él tenía la palabra del Señor, y este otro individuo estaba queriendo inyectarle algo a ella. Ahora, no era de confiar. Y yo estoy comparando estos tanques ahora con estos sistemas que hemos querido adoptar para que ocupen el lugar de la palabra original de Dios. Pues nada puede ocupar su lugar. Ella es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y en Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo podemos quitarle a eso? Tiene que ser la verdad. Él sigue siendo el mismo. Él es el mismo en cada principio. Por esas razones que ustedes la disfrutan. Ustedes bautistas y metodistas y católicos y presbiterianos y demás, disfrutan esa presencia. En alguna parte de ustedes han aceptado a Dios.
Tal vez en alguna ocasión, de una manera intelectual, tal vez ustedes hayan sentido el poder de Dios y usted sea un siervo de Dios. Pero cuando usted realmente puede entrar en Dios y reconocer su lugar en Él como un hijo o una hija de Dios, eso es lo que le trae a usted esa gran emoción, la cual Dios quiso que usted tuviera. Ahora nos damos cuenta en San Marcos, el capítulo 16, que Jesús no dijo, id por todo el mundo y enseñad. Él dijo, id y predicad el Evangelio. Predicad el Evangelio es demostrando el poder del Espíritu Santo. Id por todo el mundo y demostrad el poder del Espíritu Santo. Hablaba con un hermano, uno de los patrocinadores de mi reunión en la India, allá en Bombay, bajando a Sudáfrica en los distintos lugares, donde los misioneros habían enseñado esto como letra o como algo concebido en el intelecto. Pero un día en la reunión, el Espíritu Santo mismo bajó y salvó a 30,000 indígenas de mantas con un solo llamado al altar. Y allí, en el mismo terreno donde estaban parados, mujeres paradas allí que habían estado casi tan desnudas como cuando vinieron al mundo. Y en el mismo instante en que levantaron las manos para recibir a Cristo, y el Espíritu Santo cayó sobre el lugar y sanó a 25,000 personas de una sola vez, parándolas de sillas de ruedas y catres y camillas. El alcalde de la ciudad me hizo mirar al día siguiente esas furgonetas cargadas, yendo por la calle. Esas mujeres paradas allí desnudas, sin saber que estaban desnudas, pero tan pronto como el Espíritu Santo las tocó, ellas cruzaron sus brazos para alejarse de la presencia de sus hombres. Y yo me pregunto, ¿cómo es que nosotros en América nos llamamos una nación cristiana en la presencia de Dios? Y cada año nosotros, nuestras mujeres, se desvisten más. Y ustedes deberían estarse vistiendo más. Y mientras más se ponga usted de Cristo, más consciente estará de sus propias condiciones. A veces yo veo el comportamiento de la gente en la calle y me pregunto si están bien de la mente. Parece que no se dan cuenta que cuando hacen eso, lo que están haciendo se están convirtiendo en carnada del diablo y es para enviar almas al infierno. Es cierto, pero el mundo está en una corrupción como lo estuvo en los días de Jeremías. Ahora, volviendo a la cisterna. Ahora, no se puede confiar en esta cisterna porque ella misma no se puede llenar. Y tiene que depender de las lluvias locales para que la llenen. Las lluvias locales o los avivamientos locales. Tener un pequeño avivamiento aquí y un pequeño avivamiento por allá, o así por el estilo, para llenarla. Así que no se puede confiar en ella. Ella misma no se puede llenar, es insuficiente en sí misma, no puede hacerlo. Y ella tiene que depender de las lluvias para que la llenen. Fijémonos entonces de dónde ella recibe su lluvia, de dónde recibe su agua, la cisterna. Viene de los cobertizos de los establos, es desagüe, donde todo ese polvo sucio que es soplado allí es lavado por la lluvia y cae directo a la cisterna, un tanque hecho por el hombre. Se convierte casi en un estanque inmundo y lava el techo del establo donde todos los animales, la hediondez de los corrales y todo eso, y se asienta, y el aire sopla el polvo y las cosas sobre el establo. Luego viene la lluvia local y lava eso de allí, la lluvia. Y entonces el agua es llevada por un canelón hecho por el hombre, a través de un caño hecho por el hombre, hasta un tanque hecho por el hombre. Y luego, cuando llega allí, es sucia. Tan sucia que uno tiene que ponerle un colador de trapo, o no se podría beber. Ahora, vean, son los residuos del techo bajando por un canelón hecho por el hombre, por un caño hecho por el hombre, a un tanque hecho por el hombre. Y luego, encima tiene un colador hecho por el hombre para asegurar que algunos de los insectos y cosas no pasen. Ahora, nos damos cuenta que en estos pocos días del agua estancarse allí, en esto denominado por el hombre, o este tanque... Discúlpeme. Muy bien. Después que eso ha sido lavado, que le han entrado toda clase de teologías y cosas, ahora nos damos cuenta que después de estar allí unos días, se estanca. Y cualquiera sabe en la historia de la iglesia que cuando Dios envía algo, un mensaje, y llega fresco de parte de Dios, entonces, después de la vida de ese fundador o lo que pudiera ser, llámenlo reformador o como ustedes le quieran decir, después de su muerte, entonces ellos trazan un sistema y forman una organización. Y tan pronto hacen de eso una organización, allí mismo muere. Nunca más se levanta.
Lo ha hecho así cada vez, desde allá atrás, desde muy atrás. Con el debido respeto a este sacerdote católico sentado aquí, cuando Dios organizó la iglesia, o no la organizó, Dios nunca organizó una iglesia. Él no está en esa clase de negocio. Él está en el nacimiento, no en organización. Así que cuando Dios inició la iglesia en el día de Pentecostés, y finalmente allá en Nicea, Roma, ellos la organizaron. Y allí fue donde perdió su poder. Entonces llegamos a la Reforma Luterana, y fue algo grandioso. La palabra de Dios fue dada, el justo por la fe vivirá. Y cuando lo hicieron, en vez de tomar eso todos, unirse todos y marchar adelante, ellos formaron una iglesia luterana, separándose ellos de este grupo. Y entonces, eso murió. Luego Dios levantó a John Wesley con la santificación, el mensaje de la segunda obra de la gracia, y fue una cosa maravillosa. Pero después de Wesley y Asbury, ellos lo organizaron. Eso murió. Luego vinieron los pentecostales con la restauración de los dones. Ellos iban bien, pero ¿qué sucedió? Lo organizaron y murió. Exactamente. Ahora, en medio de todo eso, Dios todavía está llamando a un remanente de cada una de esas generaciones. Seguro que sí. Y es nuestro tiempo para salir, para reunirnos. Y allí es donde yo pienso que los hombres de negocios del Evangelio completo han desempeñado un papel muy importante en derribar estas paredes y en decir que no hay diferencia entre nosotros. Reunámonos y adoremos a Dios bajo un solo principio, no bajo una organización. Si fuera una organización, yo me bajaría de esta plataforma ahora mismo. Yo no tengo nada que ver con eso. Lo que es, tiene que ser un compañerismo, y no un compañerismo de algún credo, sino un compañerismo en Cristo, por el poder de su resurrección, que es lo que trae vida. Eso trae el nacimiento. Y antes que pueda venir el nacimiento, nos damos cuenta que tiene que haber una muerte antes del nacimiento. Y un nacimiento es un desorden, no me importa qué clase de nacimiento sea, si es un corral de cerdos o donde sea, es un desorden. Y así es el nuevo nacimiento, y hace hacer cosas que usted normalmente no creería que haría. Pero cuando usted está dispuesto a morir a sí mismo, entonces usted nace de nuevo, es una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces las cosas se abren y la vida se convierte en algo nuevo para usted, porque usted ha aceptado a la persona de Jesucristo, y no alguna teoría o algún credo. O, aún con la palabra escrita, tiene que ser vivificada por el Espíritu Santo. No importa cuánta teología usted tenga, está allí muerta. Yo pudiera tener un puñado de trigo, pero hasta que entre en el proceso donde pueda ser vivificado, ese trigo jamás vivirá. Y usted puede tener un doctorado, PHLL, lo que usted desee, pero hasta que el Espíritu Santo venga sobre eso y se lo vivifique a usted como una experiencia personal con Dios, entonces el trigo de nada sirve. Sus conocimientos son en vano. Como dijo este inglés aquí la otra noche, eso me dejó muy asombrado. Con todos los conocimientos que tenía, así como Pablo, él tuvo que olvidar todo lo que sabía para poder encontrar a Cristo, hacer cosas que él nunca pensó que haría. Pero de esa manera ora Dios. Él nos humilla en nuestro sistema educacional. No es que yo esté queriendo apoyar la ignorancia, pero estoy tratando de mostrarles la diferencia. La educación jamás puede traer vida. Se requiere el Espíritu de Dios para que traiga vida. Y esa vida no debe provenir solo de un avivamiento intelectual. Ella tiene que venir de la Biblia, un avivamiento de la palabra. Y esa palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y cuando ella baja hoy y vivifica, usted obtiene los mismos resultados que en Hechos 2. Exactamente. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Porque es el Espíritu de Dios que acondiciona la atmósfera. Se necesita de la atmósfera para obrar las cosas. Por eso es que a ustedes los hombres se les enseña siempre, traigan aquí a sus hijos. Bueno, por supuesto, eso es correcto. Me alegré de ver a mi hija Rebeca venir y sentarse hace unos minutos. Algunos de ustedes me vieron guiñar el ojo a una mujer. Era mi hija. Así que ella entró y se sentó. Yo quiero que ella reciba el bautismo del Espíritu Santo. Y por eso es que ella está aquí en la reunión. Es con ese propósito. Se requiere de la atmósfera. Como decía el anciano Dr. Bosworth, usted puede tomar un huevo de gallina y ponerlo debajo de un perrito. Saldrá un pollo. ¿Por qué? Porque es un huevo y recibió la atmósfera correcta. No me importa si usted es un metodista, bautista, presbiteriano. En la atmósfera correcta producirá un hijo de Dios recién nacido. Es la atmósfera que lo hace, sin importar la etiqueta denominacional que usted tenga. Yo antes arriaba ganado, me fijaba en el inspector cuando los llevábamos arriba al bosque, lejos de los pastizales allá abajo, en los ranchos, y las llevábamos al bosque. Él se paraba allí y observaba mientras ellas pasaban por el portal, en la cerca de retención. Él no le prestaba mucha atención a las marcas, pues pasaban todo tipo de marcas por allí. Pero él sí se fijaba en una cosa, la cédula de identificación de la sangre.
¿Tenía que ser una Hereford pura sangre o no podía entrar a ese bosque? Porque la asociación Hereford es la que apacienta en ese bosque. Tiene que tener una cédula de identificación de sangre para mantener la raza correcta. Y yo pienso que así será en el día del juicio. Él no me va a preguntar si yo fui metodista, bautista, pentecostal o presbiteriano, pero él sí va a buscar la cédula de la sangre. Cuando viere la sangre, pasaré de vosotros. Esa es la cosa. Hallamos entonces que estas cisternas, después de estar allí por un tiempo, ellas se estancan y no sirven. Y entonces también viene a ser la habitación de ranas y lagartijas y culebras e insectos y gérmenes y cuanta cosa más, por la condición estancada de lo que es empujado allí. ¿Podrían imaginarse lavar el techo de un establo o el de una casa cerca del establo o cualquier lugar donde haya tierra? ¿La clase de insectos y gérmenes y todo lo que entraría a esta cisterna? Ese es un ejemplo perfecto de cualquier clase de sistema hecho por el hombre. Para comenzar, él es un fracaso. Por eso es que él necesita un salvador. Él mismo no se podría salvar. En eso no puede hacer nada. Para comenzar, él estaba perdido. Él nace en el mundo un pecador. Viene al mundo hablando mentiras. Para empezar, él es un mentiroso. Así que, ¿cómo podrá hacer algo por sí mismo? ¿Cómo podrá algún hombre santo? No hay ningún hombre santo. No hay ninguna iglesia santa. Es un Espíritu Santo. No una iglesia santa, un pueblo santo. Es un Espíritu Santo entre un pueblo. Eso es. Amén. No un monte santo donde Pedro y aquellos estuvieron. El monte no era santo, pero es el Dios santo en el monte que lo hizo santo. No es una persona santa. Es el Espíritu Santo usando a esa persona lo que hace algo santo. No es la persona, sino la persona del Espíritu Santo. No es el hombre porque él tan solo es un hombre, nacido en pecado, formado en iniquidad, vino al mundo hablando mentiras. Cualquier sistema hecho por el hombre lo sujetará a él allí. Llegará el asunto del intelectual, de los ojos del intelectual, para que piensen, yo pertenezco a la iglesia, mi nombre está en el registro, yo he hecho esto, mi padre era esto, y así por el estilo. Eso suena todo bien, lo cual está bien, nada que decir contra eso. Pero con todo, amigo, Jesús dijo, el que no naciere de nuevo, ni siquiera puede ver. Ver allí no quiere decir que él ve con sus ojos, sino entender el reino del cielo. Hasta que usted nace en él. ¿Cómo pudo haberlo hecho este evangelista bautista? ¿Cómo lo haría ese hombre que se paró allí, criticó y se burló de esto? ¿Ven? En él no había nada para siquiera poder recibir esto. Pero Dios tuvo que hacerlo, ¿ven? Dios le dio a él el Espíritu Santo. Él manifestó que esto no era hipocresía. Esto es la palabra. Él simplemente lo ha oído de la idea de una escuela. Y ellos quieren tomar todas las bendiciones de Dios y colocarlas en un día pasado. Aquí no hace mucho, un joven predicador bautista está aquí presente en esta mañana. Pues él vino y me dijo, hermano Branham, hay una cosa errada que usted está haciendo. Yo le dije, ayúdeme. Y él dijo, yo creo que usted es sincero y es una buena persona, pero yo le dije, gracias, Señor. Él dijo, pero hay una cosa que usted está haciendo mal. Dije, espero que el Señor solo encuentre una sola cosa errada. Y él dijo, bueno, ahí, esto es lo que usted está haciendo mal. Dijo, usted está queriendo presentar ante el mundo un ministerio apostólico. Y dijo, el ministerio apostólico cesó con los apóstoles. Yo dije, de bautista a bautista me gustaría hacerle una pregunta. Dijo, ¿qué? Yo dije, ¿cree usted que la palabra de Dios es inspirada, cada porción de ella? Él dijo, por supuesto. Yo dije, entonces él ha dicho, no le añada una palabra ni le quite una. ¿Por qué? Entonces le dije, yo le mostraré a usted dónde fue que vino la bendición apostólica sobre la gente, por una promesa de Dios. Ahora, usted muéstreme la promesa de Dios y cuándo fue quitada de la gente. Vea, si usted no puede mostrar eso en la palabra, entonces olvídese de eso, ¿eh? Dije, porque ella aún sigue vigente. Él no dijo nada por unos minutos. Y entonces yo dije, bueno, hermano, entonces me gustaría preguntarle lo siguiente. Pedro presentó el mensaje apostólico en el día de Pentecostés. Y todos sabemos que eso es cierto, pues él tenía las llaves del reino que Jesús le había dado. Y ahora fíjese en lo que él dijo. Dijo, arrepentíos, cada uno de vosotros, y bautices en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, si hay un lugar donde él la quitó, ¿qué pasó luego con las palabras de Pedro en el día de Pentecostés? ¿Lo ven? No, jamás ha cesado. Querido Cordero moribundo, tu sangre preciosa nunca perderá su poder, hasta que toda la iglesia de Dios redimida sea salva, para nunca más pecar.
Entonces, en un canto más noble, más dulce, yo cantaré de tu poder para salvar. Cuando esta pobre seciante lengua tartamuda yazca silenciosa en el sepulcro. Dios me ayude a creer eso y a aferrarme a eso y a todos nosotros y a respaldarlo. Porque es la verdad del Evangelio. Sí, Señor. Un hombre sabio jamás debe mirar estas cosas y saber que ellas no funcionan. Jamás han funcionado. Una religión organizada y una experiencia organizada jamás funcionarán en la presencia de Dios. Ella tiene que venir sin adulteración de Dios. Jamás ha sido usada por Dios. En ningún momento en el pasado ha usado Dios tal sistema. Ahora ustedes, ustedes obtienen miembros y cosas como esa. Pero yo me refiero a la simiente genuina de Dios. La bendición como cayó en el día de Pentecostés. Nunca viene por medio de la organización. Viene por medio de un nacimiento, al nacer de nuevo. Se nos invita a tomar a Israel como ejemplo, lo cual lo han sido. Noten, ellos lo habían abandonado a él, su fuente provista, y se habían cavado cisternas. ¿Podrían ustedes imaginarse una cosa a un hombre cuando está junto a un pozo artesiano, bebiendo, y luego querer hacerse una cisterna, ven, para beber de ella? Ahora, eso es lo que dijo el profeta, es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que Dios le dijo al profeta. Ustedes me han abandonado y me han dejado la fuente de aguas vivas, y se han cavado cisternas que están rotas y se están filtrando. Vean, algo, ellos querían algo que pudieran controlar, o para mostrar lo que ellos habían hecho. Esa es la necedad de la religión organizada. Siempre está queriendo, necesitan ellos mismos tener parte en el asunto. Necesitan tener todos estos sistemas y sociedades y cosas. Y yo pertenezco a esto, y en lugar de simplemente ser hijos de Dios humildes, quieren algo que ellos mismos puedan mostrar. En lugar de dejar que Dios lo haga a su manera, ellos quisieron hacerlo a su manera. Y así es como los sistemas tienen a la iglesia de hoy. No, cada sistema, uno lo quiere de esta manera y otro lo quiere de aquella manera. Si usted es metodista, usted tiene que serlo de esta manera. Un bautista, de esta manera. Un presbiteriano, católico, lo que sea. Tienen sus sistemas. Nada en contra de eso. Pero eso no es de lo que estoy hablando. El hombre quiere su manera de hacerlo. Y Dios tiene su manera de hacerlo. Y Él dijo, ustedes se están aferrando a su manera, una cisterna rota, y no aceptan mi manera, el camino de vida. Y así mismo es hoy. No ha cambiado en lo más mínimo. Piensen en la necesidad de un hombre que deje un pozo artesiano de agua limpia y pura, burbujeando, y luego que quiera ir a una cisterna rota que él mismo hizo, y cavarse una cisterna, con esa basura que está en el techo del establo cayendo en ella, para luego beber de ella. Verdaderamente que algo anda mal mentalmente con esa persona. Y cuando un hombre se aferra a una concepción eclesiástica de la Escritura, en lugar de aceptar el Espíritu Santo que vindica la Escritura y la hace real para uno, algo anda mal espiritualmente con esa persona. Eso es exactamente correcto. Seguro, el Espíritu Santo. Cada uno tiene una interpretación de su Biblia, lo que usted considera que es correcto. Dios no necesita su ayuda. Dios no necesita su interpretación. Dios es su propio intérprete. Dios la interpreta de la manera que Él, de la manera que Él dice que lo haría. El Señor dijo en el principio, sea la luz, y fue la luz. Eso no necesita ninguna interpretación. Eso es lo que hizo Dios. Él dijo, una virgen concebirá, y ella concibió. Eso no necesita ninguna interpretación. Él dijo que derramaría su espíritu sobre toda carne. Él lo hizo. Eso no necesita ninguna interpretación. Dios interpreta su propia palabra cuando la vindica, y la manifiesta, y la prueba. Así era como se probaba que un profeta era de Dios. Él dijo, si hubiere alguno entre vosotros que sea espiritual o profeta, yo Jehová me daré a conocer a él en visiones, le hablaré por medio de sueños, y si lo que él dice se cumple, entonces témanle, pero si no, no lo hagan. Así mismo es cuando Dios habla su palabra, y el hombre dice, la palabra es esto, y de esa manera sucede, entonces es Dios haciéndolo. Pero si él dice, es de esta manera, y esos días han pasado, pues eso quita todo. Con su mano, él arrebata el pan del hambriento para los hijos, y se los quita, y ellos muriéndose de hambre. ¿Por qué querrán ustedes beber de una cisterna cuando este pozo artesiano está allí? Ahora, ¿qué es una fuente de vida? ¿Qué es la fuente de vida, la fuente de aguas vivas? Nosotros la compararíamos con un pozo artesiano.
Ahora, quiero que noten la diferencia entre una cisterna y una fuente de agua viva. Un pozo artesiano y una vieja cisterna rota por allá, llena de insectos, lagartijas, ranas, gérmenes y cuanto más. ¿Ven? Y acá hay un pozo artesiano. Ahora observen esto. Se mantiene a sí mismo. Ustedes no necesitan meterse en grandes sistemas ni invertirle mucho dinero. Ustedes no tienen que traer a muchos miembros. Él mantiene a sus miembros. El espíritu de vida en ellos funcionando. Fíjense en el agua que sale de él, fresca, pura y limpia. No una cisterna o algo estancado que ha sido adoctrinado por 40 o 50 mentes distintas que dicen, esto es correcto, y eso es correcto, y este concepto, y llaman a votación como lo hacen ellos, y entonces lo hacen una denominación. Ella es la palabra de Dios sin adulteración, pura y limpia, viniendo de la mano de Dios. Es un verdadero pozo artesiano. Noten, lleva el secreto de su poder por dentro. El hombre no puede encontrarlo. Es alguna clase de presión por debajo que lo hace empujar hacia arriba. Recuerdo antes cuando yo era guardabosques estatal de Indiana. Yo pasaba por el condado de Harrison junto a cierto pozo, un manantial. Siempre estaba borboteando. Y simplemente, oh, parecía que era la cosa más feliz. Ya sea que hubiera nieve en el suelo, hielo, que estuviera congelado, o lo frío que estuviera, aún así borboteaba. Mientras que los viejos estanques, tanques hechos por el hombre con ranas y todo, estaban allí congelados sólidos. Y eso muestra que toda denominación, con una pequeña falta de espíritu, un pequeño cambio de atmósfera, se congelará. Pero el pozo artesiano de Dios, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, borbotea, manteniendo fuera todas esas cosas. Y para comenzar, allá adentro no hay nada de eso. El minuto que eso le entre allí, empujará eso sacándolo del camino. Esa cosa estaba borboteando de esa manera y yo dije, me sentí allá un día y pensé, creo que hablaré con ese manantial por un momento. Me quité el sombrero y dije, ¿por qué estás tan contento? ¿Por qué estás borboteando tanto? Tal vez es porque los venados beben de ti de vez en cuando. Si él hubiera podido hablar, hubiera dicho, no. Yo dije, tal vez sea porque yo bebo de ti. No, no es por eso. Yo dije, bueno, ¿qué te hace tan puro y tan limpio? Entonces, ¿qué? ¿Por qué borboteas? ¿Qué te hace borbotear y estar lleno de gozo todo el tiempo y que nada te pueda congelar? Estás disparando chorros al aire y solo hay agua limpia. Si me hubiera podido hablar, ¿saben lo que me hubiera dicho ese pozo? Me hubiera dicho, hermano Branham, no soy yo borboteando, es algo detrás de mí borboteándome. Y por eso es. Esa no es la mejor palabra, pero ustedes saben lo que quiero decir. Y así es con la experiencia de nacer de nuevo. Usted no puede contenerla. Es un pozo de agua en usted borboteando para vida eterna. Vean, hay algo respecto a eso con lo que usted no tiene nada que ver. Los tanques hechos por el hombre pudieran congelarse. Ellos rogarían por avivamiento y todo eso. Pero un hombre que está debajo de esa fuente, viviendo de esa fuente, es de día y de noche. No, usted no tiene que esperar las lluvias locales ni los avivamientos locales. Usted está lleno de eso. Yo le daría a él una fuente de vida, borboteando en él. Hay algo en ella que es fresco todos los días, puro y limpio. Es la palabra de Dios que no ha sido adulterada en su corazón ni en su boca, vindicándose ella misma, hablando por sí misma. No me importa si está lloviendo, si está nevando, el clima que sea. Usted sigue contento porque el Espíritu Santo está borboteando allá adentro. Es el poder oculto. Noten. Oh, lleva su secreto por dentro. Da libremente de sí mismo a todo el que beba y use de su sustancia. Ahora usted no escoge ni dice, bueno, pues solo tengo que ir a la iglesia metodista porque yo soy metodista para tener un avivamiento. Tendré que ir acá, pero sí, tengo que ir a una pentecostal porque yo soy un pentecostal avivado. Déjeme decirle, cuando usted tiene ese pozo de agua saltando, esa fuente, cuando usted bebe de allí, no hay diferencias. Usted le da cualquier cosa que pase por allí. Usted está dispuesto a darle esperanza de vida a un católico, a un protestante, a un judío, a un ateo, o lo que sea. Usted realmente tiene algo por dentro que lo está haciendo. Fíjense en otra cosa acerca de eso. Uno no tiene que bombearla. Uno no tiene que jalar ni inyectarle emoción. Yo he visto tanto de eso que me enferma, inyectándole emoción a algo, tocando bastante música y estar saltando. O grandes cantidades de literatura por la ciudad y anuncios enormes. El hombre de la hora. Solo hay un hombre de la hora y ese es Jesucristo, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay un solo mensajero de Dios y ese es Jesucristo. Sí, Señor. Ustedes no tienen que inyectarle emoción a esto o jalarlo para que baje, o no, ustedes no tienen que unirse a Él. Simplemente participen de Él libremente. Amén. Yo soy la fuente de agua viva.
Ustedes me abandonaron a mí para ir a hacerse tanques. Ahora, ustedes no tienen que bombearlo, jalarlo, unírsele, cavarlo, ni nada. Ustedes simplemente tienen que participar de él libremente. Ustedes tampoco necesitan de alguna teología hecha por el hombre como colador de trapo para que les diga lo que pasa por allí o lo que hizo. Ninguna. Alguna teología hecha por el hombre de algún sistema educacional, una religión intolerante en esto, o alguna cisterna de sistema religioso. Ustedes no la necesitan. Eso no tiene que estar allí. Si ustedes le ponen un trapo encima, lo dispararía directo al aire. No tiene nada que ver con eso. Se mantiene solo. Es el poder de Dios saltando a vida. ¿Por qué un hombre abandonaría algo así para unirse a un sistema? No sabría decirles. No necesita coladores de trapo. No lo necesita. No necesita que sea... No necesita depender de las lluvias locales para llenarse. Está lleno todo el tiempo. Amén. Un hombre los escucho decir, hoy estoy con el ánimo por el suelo. ¡Oh, qué cosa! ¡Oh, yo estoy contento de estar viviendo en la presencia de Dios! Ya sea que las cosas estén marchando bien o no, Él es mi vida. ¡Amén! Él es nuestra vida. Él es la vida abundante. ¡Sí, Señor! Y miren lo que hace por nosotros. Su poder y pureza está dentro de sí mismo. No necesita ser cebado de la cisterna o de algún otro sistema. Alguien dice, bueno, ¿cuál es tu tarjeta de compañerismo? Veamos si eres un buen bautista. Veré si tienes una tarjeta. O un buen pentecostal, si eres un unitario de la dualidad, trino o lo que sea. Vean, no necesita ser cebado. Siempre está fluyendo. Sí. ¿Saben? Yo tenía una cisterna vieja. Tenía que echarle agua allá abajo y cebar con una bomba vieja de succión para sacarla de allí. Ustedes saben, le echaba más agua y salían una cantidad de insectos y cosas para poder bombear insectos y cosas. Más o menos así son algunos de estos avivamientos sistemáticos. Pero gracias a Dios hay una fuente llena de sangre donde los pecadores se sumergen debajo del raudal. Uno no hace miembros de iglesia, no hace cristianos de ellos cuando vienen a esa fuente. ¿Por qué dejaría usted la fuente de aguas vivas para beber de un estanque tan inmundo como ese? No hay que bombear. Su poder está internamente. No necesita ser cebado. Sí, Señor, porque internamente, su propia vida está internamente. Así es como está la simiente de Dios en el corazón de un hombre. La vida de Dios está por dentro en el individuo, no en la iglesia. En usted. Está en usted. Usted es el que tiene por dentro el germen de vida. Solo un sorbo de ella convence toda clase de clérigos. Pregúntele al sacerdote católico, pregúntele al bautista, a quien sea. Un solo trago de esta agua artesiana tan buena y fresca. Les digo que convence de que es la verdad. Su alma hambrienta, como sea, es muy convenciente de todas maneras para el sediento. Ahora, si usted no está sediento, este pequeño bautista, él no estaba sediento al principio, pero cuando tuvo sed encontró el agua muy sabrosa. Eso es correcto, pero usted tiene que tener sed. Esa sed bendita, como Jesús la llamó. Bienaventurados son cuando ustedes tienen hambre y sed de justicia, porque ustedes serán saciados. Y amigo, fue Jesús quien dijo eso. Sí, Señor, es una fuente bendita para el sediento. ¿Por qué querría alguien cambiarla por un pantano? ¿Qué le parecería a usted cambiar un pozo artesiano por el agua de un pantano lleno de insectos y contaminaciones de toda clase de teorías hechas por el hombre, la cual Dios dice que añadirle una a su palabra o quitarle una de sus palabras, su parte sería quitada del libro de la vida? Y siendo que Dios prometió que Él vindicaría esta palabra en cada generación, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llamare. ¿Por qué bombearía usted de alguna bomba sistemática que ha sido contaminada durante años con algún maná viejo? Tal vez el maná estaba bien, nada contra eso, en los días de Martín Lutero, en los días de esto, y en los días de aquello y de los otros reformadores, nada contra eso. Pero es maná que ya cayó hace mucho tiempo. Si nos fijamos en la Biblia, ellos tenían que recogerlo diariamente, tenían que recogerlo fresco. Después que se ponía un poco viejo, se descomponía. No se puede pudrir si no se descompone. Necesita tener bacteria o algo así para que se pudra. Sabemos que eso es así. Y así son los sistemas. Después de estar allí, pasando de un gran avivamiento a otro, se contamina. Se llena de insectos y es como una cisterna llena de gusarapos, como les decíamos. Pequeños insectos que se mueven allá adentro. Y eso es lo que sucede con la experiencia de tanta gente hoy día. Ellos...
Ellos están llenos de gusarapos, meneándose de uno a otro y de uno al otro, contando cuentos que no tienen ninguna verdad. Correcto, meneándose de uno a otro. Yo era metodista, yo me uní a los bautistas, yo era católico, yo fui a hacer esto, yo fui a hacer aquello. No son más que gusarapos. ¡Oh, olvídense de todo eso! Y vengan a la fuente, amén, al pozo artesiano, a la presencia de Cristo que siempre vive. Yo creo que Él es la fuente inagotable de vida. Mientras más beba usted de Él, más fresco se hace y más fría se pone y mejor se pone. Más dulce sabe. Yo he estado sirviéndole a Él ya por 33 años y cada día se hace aún más dulce que el día anterior. Yo nunca he estado. Dijo que uno jamás tendría sed si bebemos de esta agua. Fíjense en lo grandiosa que ella es. Oh, Israel hizo como muchos hacen hoy. Dejaron la fuente de aguas vivas para ir a cavarse cisternas. Ahora, hablemos de la gracia por un momento, de lo que es la gracia de Dios. Nosotros tenemos leyes y ordenanzas, y si usted no cuadra con esta norma, yo tengo una vara religiosa de medir. Si usted no da esa medida, lo cual tiene que hacer, no podrá entrar, y así por el estilo. Pero Dios nos salva por gracia, no por medio de una vara de medir, ¿ven? Pero Dios, hablando ahora de gracia, ¿y cómo fue esto, el beber de Él, de esta vara de medir, murmurar? Israel murmurando. Observen, Él dijo, y yo volveré a visitarlos. Fíjense en la Escritura. Fíjense, Él va a probarlos, a visitarlos de nuevo. Israel murmurando frente al Mar Rojo. Fue invitado a seguirlo a Él a través del agua estancada de los egipcios para ser un pueblo libre. Ellos eran esclavos. Fueron invitados a cruzar para ser un pueblo libre con Él. Salieron a través del Mar Muerto, el Mar Rojo. Salieron a través de Él para entrar a un desierto, para traer una separación entre ellos y los personificadores que trataron de personificar eso sin tener la circuncisión. Oh, eso fue lo que causó el problema. Cada uno de ellos pereció allí mismo, allí mismo en el mar. Faraón y su ejército. Ellos vieron a seres humanos caminando por medio de un poder sobrenatural. Y entonces ellos fueron y trataron de personificar eso, sin estar incluidos en la bendición. Y cuando lo hicieron, ellos perecieron. Eso es una imitación carnal. El hombre que trate de hacer eso, que trate de personificar algo, está por lo tanto haciendo una imitación carnal de un verdadero cristiano. Mi hermano indio allí sabe eso. Vayan a Bombay y verán a la gente allí, a los hindúes y demás, acostados sobre clavos y sobre, caminando sobre vidrio y caminando en el fuego para mostrar lo que ellos pueden hacer y cosas como esas son personificaciones carnales de algún hombre allá en la jungla que hace eso como un sacrificio para su Dios. Hallamos eso entre toda vida religiosa, personificaciones carnales, alguien queriendo ser como el otro. Hay un solo ejemplo que usted debe seguir, y es ser como Jesucristo, quien fue la palabra. Y entonces cuando la palabra de Dios viene a usted, será de la misma manera. Pero Dios de todas maneras los guió directamente hasta la tierra prometida. Ellos también encontraron cada tanque cuando salieron en su jornada a través del desierto, después que se habían separado. Se dieron cuenta que cada tanque estaba seco para ellos. Y usted hallará lo mismo, hermano, cuando comience esta jornada a la tierra prometida. Usted hallará puertas cerradas. Como dijo ese predicadorcito, un anglicano o lo que él fuera, y cuando menos se dio cuenta, su iglesia lo sacó. ¿Lo ven? Cuando tuvo tantos que recibieron el Espíritu Santo, hasta allí llegó eso. Y nosotros, Israel se encontró con lo mismo. Como ejemplo, en su jornada a la tierra prometida, los tanques estaban todos secos. Sí, su jornada en obediencia a su palabra prometida. En su jornada hallaron los tanques secos. Ahora ellos se dieron cuenta que no podían confiar en el tanque, en los tanques para la jornada. Y si usted ha comenzado la jornada en obediencia a la palabra de Dios, quiere unirse a esto y unirse a aquello, usted se dará cuenta que no hay ningún tanque en el mundo que respalde eso, de ninguna manera. Usted es un individuo. Dios lo guía a usted de la manera como Él quiere guiarlo. Entonces, hoy encontramos lo mismo, y todos los tanques se han secado. Pero la promesa siempre es fiel. Con Dios que le cumple su promesa a su pueblo, Él prometió suplir todo lo que ellos necesitaran, y lo hizo. En medio de esos tanques vacíos y secos, piensen en eso, y de Israel quejándose en el desierto, en su jornada, Él llamó a su siervo líder, el profeta Moisés, a un lado,
y abrió una fuente de agua viva por una roca herida para que sus hijos creyentes no perecieran. En este día, eso me habla a mí de la gracia. Nosotros no lo merecemos. La manera en que hemos obrado, la manera en que hemos vivido, no lo merecemos. Pero Dios, en este día, como aquí mismo, en esta mañana, miren, para el metodista, bautista, presbiteriano, católico y para todos, les ha abierto una fuente. Hebreos 13 prueba esto, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que eso hacía Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fue alzada por una doble razón, porque la gente estaba murmurando y pecando y habían sido mordidos por culebras y se estaban muriendo. Y para el perdón de sus pecados y la sanidad de sus enfermedades. Y esa es la misma fuente que está abierta hoy para nosotros, para nuestra salvación y para nuestra sanidad, la sanidad física. Pues, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando la roca, que fue herida por la palabra prometida de Dios, lo había ordenado, ya dio chorros de agua pura y limpia. No estancada ni contaminada, sino la propia presencia de Dios. Fue agua pura y salvó a todos los que bebieron. Ahora, nosotros sabemos que eso es verdad, porque lo leemos en el Antiguo Testamento como un tipo. Ahora, uno no tenía que extraerla, bombearla, unirse a ella, ir al seminario para aprender cómo usarla. Ellos allá le dirán cómo usarla, ¿ven? Oh, bueno, usted, si usted ha recibido el Espíritu Santo, nosotros lo creemos, pero con tal que usted lo haga de esta manera. Pero, ¿ven ustedes? No hay cómo controlarlo. Ustedes no usan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo los utiliza a ustedes. ¿Ven? Miren, ustedes no deben usar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo los tiene a ustedes. Un don no es algo como uno tomar un cuchillo y usarlo para sacarle punta a un lápiz. Es rendirse uno mismo a Dios y hacerse uno mismo a un lado para que el Espíritu Santo lo pueda usar aún. Fíjense, ellos no tenían que bombearla o extraerla, ni tenían que preguntar, bueno, ¿cómo usamos esta agua? Porque ellos sabían cómo usarla. Ellos tenían sed. Ellos sabían qué hacer con ella. Y así es con un hombre o con una mujer que, no importa qué credo o denominación pertenezca, si él está sediento de Dios, él no tiene que regresar al seminario como lo hizo este hermano anglicano o el hermano británico anoche, que tuvo que regresar para consultar con la iglesia anglicana cómo debe usar este gran don que él recibió de hablar en lenguas y cómo él debe usar esto. Para empezar, ellos lo echarían, ¿ven? Él estaba sediento, así que Dios sencillamente lo llenó. Eso es todo, es estar sediento. Y entonces, Él simplemente lo llena. Usted no tiene que tener ningún control. Alguien que le diga qué hacer con eso. Dios guía a cada individuo de la manera que Él quiere que usted lo haga. Usted es un individuo, usted mismo. Usted es una parte de Dios. Nadie puede ocupar su lugar. Y usted de ninguna manera tiene que ir a alguien. Y ahora por decir, tendré que hacer esto con ello, o tengo que hacer aquello con eso. No, Señor. Dios lo usa de la manera que Él quiera. Cuando usted está sediento, usted sabe lo suficiente para beber. Y si usted está sediento en esta mañana, beba de Él. Es todo lo que usted tiene que hacer. Dios había provisto una manera para la sed de ellos, para que los hijos sedientos participaran gratuitamente de Él mismo. Y Dios ha provisto una manera para cada hombre y mujer en esta mañana que tenga hambre y sed. Posiblemente haya personas sentadas aquí que nunca han sido salvas. Hay personas sentadas aquí a punto de ser salvas. Hay personas aquí, sentadas aquí, que son miembros de iglesia. Ustedes quieren hacer lo correcto, pero ustedes están bebiendo de un tanque. Ellos jamás les dirán a ustedes estas verdades. Lo único para venir es tomar la promesa de Dios y venir a esa fuente. Entonces, Él calmará la sed. El que bebiere de esta fuente no tendrá sed jamás. Noten ahora cómo Él liberó a los suyos que recibieron esta agua por gracia y no por medio de un sistema o una cisterna de educación. Él vindica su palabra. Es un recurso dador de vida. ¿Cuántos aquí saben que recibieron vida cuando ustedes participaron de esa palabra y su agua? Y ustedes saben que recibieron vida.
Bueno, solo tomemos por decir otro ejemplo, o dos, y luego voy a terminar en un momento. Yo debo tener ese botón en algún lugar. Pero noten, yo sigo hablando, pero no es mi intención hacerlo. Miren, tomemos como ejemplo solo dos personas. Tomemos a la mujer junto a la cisterna de Jacob, un pozo cavado. Allí estaba ella sentada. La mujer no conocía más que esta cisterna, donde ella venía a buscar agua. Y allí, frente al pozo, ella encontró un pequeño panorama. A un hombre sentado allí, un judío. Y ella era samaritana, es una ciudad de Sicar. Y vemos que este hombre, este judío, le habló palabras muy inusuales a esta mujer. Dijo, tráeme de beber. Ella dijo, pues, tenemos segregación. No es correcto que usted me pida algo así. Usted siendo un judío y yo una samaritana. Él dijo, pero si supieras con quién hablas, tú me pedirías a mí de beber y yo te daría aguas para que no tengas que venir a beber de esta cisterna. Sería un pozo de agua borboteando en ti. Nótenlo, cuando ella oyó que eso probó ser la verdad. Ahora, en primer lugar, cualquier hombre pudiera haber dicho eso. Pero ella dijo, ustedes dicen que se adora en Jerusalén, y nosotros adoramos en este monte. Y él dijo, la salvación viene de los judíos. Nosotros sabemos lo que creemos. Pero dijo, una cosa te diré, en palabras como estas. Ni en este monte, ni en Jerusalén. La hora viene cuando el hombre adorará a Dios en espíritu y en verdad, pues a los tales busca el Padre. Él dijo, ve, trae a tu marido y ven acá. Observen, aquí se probó, aquí mostró frente a qué fuente estaba ella. Dijo, ve, trae a tu marido y ven acá. Ella dijo, yo no tengo marido. Él dijo, has dicho la verdad. Parecía toda una contradicción a lo que él había pedido, que dijo, ve, trae a tu marido. Dijo, yo no tengo marido. Dijo, tú has dicho la verdad. Dijo, porque has tenido cinco, y con el que estás viviendo ahora no es tuyo. Observen a esa mujer. Qué distinto a los sacerdotes de aquel día. Los sacerdotes de aquel día vieron eso mismo acontecer y dijeron, eso es un diablo, alguna telepatía, o un Belcebú. ¿Ven? Ellos fallaron en ver que la palabra prometía eso. Pero esa mujercita estaba más versada en la Escritura que cualquiera de los sacerdotes. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Hemos tenido uno en 400 años desde Malaquías. Pero dijo, hemos esperado uno, y sabemos que vendrá el Mesías, y cuando Él venga, esto será lo que Él hará. Jesús dijo, yo soy. ¡Amén! ¿Se fijaron ustedes? Ella dejó su balde en la cisterna de Jacob y corrió a la ciudad, llena de un pozo artesiano. Ella lo había visto perfectamente vindicado, y Él era esa fuente de vida. Permítanme, se las presento. Ella dejó aquello, cuando se probó que Él era la palabra de vida. Ella dejó eso y descubrió que la misma roca que fue herida en el desierto había probado estar presente en ese momento. Permítanme decir esto. Ese mismo Dios que estuvo en los días pasados, del cual hablamos tanto, está presente aquí mismo, ahora. No por medio de algún entendimiento teológico, sino mediante un conocimiento personal de su vindicación que en los últimos días Él derramaría el Espíritu Santo sobre su iglesia. Él no es un yo fui, Él aún es el yo soy, tiempo presente, siempre. La cisterna, entonces, perdió su sabor. Y así también todo hombre que alguna vez cae bajo el poder de Dios, por medio del bautismo del Espíritu Santo, los sistemas denominacionales pierden su sabor. Usted ya no quiere más de esas ranas estancadas y lagartijas, insectos y todo eso. Usted está bebiendo de una fuente que es fresca y pura. La palabra de Dios, fresca a toda hora en su alma. Igual es hoy cuando se ha probado que la palabra es la verdad. Prueben y vean si no es correcta. Aunque la cisterna había servido bien en su tiempo, pero ustedes ven que ahora la fuente de vida estaba allí. Ya no era el pozo de Jacob para beber espiritualmente. Y ellos consideraban que estaba bien beber de ese pozo, pero ahora la fuente de vida misma estaba allí. Ahora no necesitamos los sistemas y organizaciones que teníamos. Estamos en el tiempo del fin. Y Dios prometió, en este tiempo del fin, las cosas que Él haría. Y vemos que se ha cumplido, conforme a la palabra. Oímos a los hombres con poder militar pararse y temblar. Y decir ellos, algo está a punto de suceder. Nosotros sentimos al Espíritu Santo advirtiéndonos de que algo está por suceder. Vemos que todo está en su lugar. Entonces, dejen ese sistema y vengan a la fuente. Sí, Señor. Sirvió su propósito, pero ahora ella estaba cara a cara con la fuente misma.
En Juan 7, 37 al 38, Jesús dijo en los últimos días de la fiesta del tabernáculo, ¿qué dijo Él? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Allí mismo, en medio de una cantidad de teólogos. Si alguno tuviere sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Allí está la fuente viva. Esa es la fuente que la gente ha abandonado hoy. Por los credos, ellos han abandonado la fuente de agua viva. Permítanme, les presento a Él. Para mí, Él, y estoy terminando. Para mí, Él es esa fuente que le salvó la vida a Agar y al niño, cuando ellos estaban muriendo en el desierto. Yo creo que Él es esa roca, en Isaías 32. Él es esa roca en tierra calurosa. Él es el refugio en el tiempo de tormenta, en Zacarías 13. Él es el manantial que está abierto en la casa de David por el pecado. Yo creo que eso es Él. ¿Y ustedes? En los Salmos 36:9. Él es el manantial de vida de David. Él es las aguas de reposo de David y los delicados pastos. Él es el agua junto al arroyo para David. En Génesis 17, Él es el pecho amamantador de Abraham, el Shaddai. Pero cuando la vida había salido de Él, sin embargo, Él, Dios dijo, ¿cómo acontecerá esto a un hombre de 100 años de edad? Yo soy viejo y mi esposa es vieja. ¿Cómo pueden ser estas cosas? Él dijo, yo soy el Shaddai. Ahora, Él es Él, y Shaddai es pecho, y Shaddai es plural, lo cual significa, yo soy el Dios provisto de pechos. Como un bebé que está inquieto y está enfermo, y se le han acabado las fuerzas, se apoya sobre el seno de la madre y se amamanta, recuperando su fuerza. Seguro, no solo una vez que él se está amamantando, ya no está inquieto, él está satisfecho en el pecho de la madre porque está recobrando las fuerzas. Y todo hombre que tome la promesa de Dios en su corazón, que para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llamare, y se recueste allí, y se amamante, recuperará las fuerzas. ¿Me ve inquieto? Créalo, es para los creyentes. Para el poeta creyente, me vienen a la mente muchas canciones que nos han compuesto los poetas. Uno de ellos dijo una vez, él, hay una fuente sin igual de sangre de Manuel, y queda puro en su raudal quien se sumerge en él. El malhechor se convirtió, pendiendo de una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar. La gloria de su gran poder me gozo en ensalzar. Para mí, Él es las aguas de separación de la palabra. Lo separa uno de todo lo que es contrario a su palabra. Esa es la fuente que yo creo que Él es. Sí, Señor. Eso son las aguas que me separaron a mí de cisternas hechas por el hombre, a la fuente de agua viva. Oh, amigo, yo pudiera, no pudiera seguir y seguir con las cosas que Él es para nosotros. Él es el Alfa y Omega. Él es el principio y el fin. Él es el que era, el que es y que ha de venir. Él es la raíz y el linaje de David. Él es la estrella de la mañana. Él es mi todo en todo. Y hermano, hermana, si usted no ha tenido ha estado bebiendo de este tanquecito hecho por el hombre toda su vida, ¿por qué no abandona ese tanque en esta mañana y viene a esta fuente? Inclinemos nuestros rostros por un momento. Con sus rostros inclinados. En mi opinión, es el llamamiento al altar. ¿Cuántos ahora? Yo estaba todo nervioso, que los estuviera reteniendo demasiado, y eso me hizo cortar mi mensaje en pedazos. Pero creo que el Espíritu Santo quiere que ustedes capten lo que yo quiero decir. Miren, no hay nada más importante en este día que enmendarse con Dios, ¿ven? Que nuestras cenas, lo que sea, cualquier cosa, el Señor está aquí. Ahora, yo solo he oído eso como una sola vez en mi vida, desde esta vez. Ahora, ¿cuántos? Todos ustedes aquí, no cuántos. Todos ustedes aquí que quieran beber de eso, pónganse de pie por un minuto, solo para orar. Dios les bendiga. El Señor les bendiga. Ahora, ¿cuántos aquí que están de pie dirían al levantar la mano así, Dios, ven a mí, lléname, déjame beber de esta fuente? Y yo no he hecho lo que es correcto, pero quiero que me perdones por eso. Quiero que me laves de mis pecados y permite
permíteme desde este día solo... Mire nada más. Vaya. Ahora usted que es creyente cristiano, usted ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, pero todavía no ha... Ahora, si usted no lo ha hecho, esa es la fuente. La única que conozco es esa fuente de las venas de Manuel. Ahora, y si muchos de ustedes aquí... Es así como hablaba la otra noche acerca de este aguilucho que caminaba con los pollos en el corral. Y él no conocía más que los pollos, pero él sabía que había algo en él que era diferente a los pollos. Y entonces su madre vino buscándolo, y ella gritó desde arriba. Era un llamado de águila. Vean, para comenzar, él tenía que ser un águila, o nunca hubiera reconocido ese llamado. Ven, él tiene que haber algo allí germinado, o nunca podrá producir vida. Y si la simiente, la palabra de Dios, está en usted, el Espíritu Santo está aquí ahora para hacer germinar eso y hacérselo una realidad a usted. ¿Cuántos aquí no han recibido el bautismo del Espíritu Santo? Levanten las manos, por todos lados, en todo el lugar. Sean muy sinceros si ustedes no han recibido el Espíritu Santo y quisieran recibirlo. Levanten la mano. Donde quiera que estén, solo mantenga su mano levantada. Por un momento. Ahora quiero que ustedes que están parados y están mirándolos, quiero que alguien ponga sus manos sobre ellos. Yo creo que ahora mismo el Espíritu Santo llenará a cada uno de ustedes que lo quiera. Ahora, no piensen en la comida allá en la cafetería. Pensemos en esta comida aquí. Esto es vida. ¿Ven? Esto es vida. Ahora, dense la vuelta a cada uno de ustedes y pongan las manos los unos sobre los otros. Y ellos les impusieron las manos. Ahora, quiero que usted ore por esa persona sobre quien tiene la mano. Ahora, no piensen en salir. No piensen en ninguna otra cosa. Solo piensen que ahora mismo el Espíritu Santo está aquí para llenar a cada individuo. Abra su corazón. Vacíe toda el agua de cisterna y diga, «Oh, fuente de vida, entra en mí. Lléname, oh Señor Dios, con tu bondad y misericordia. Señor Jesús, fuente inagotable, oro Dios que tú llenes a cada uno de ellos, que el Espíritu Santo caiga aquí». Oro Dios que nos olvidemos de todo lo demás. Que el Espíritu Santo caiga en medio nuestro ahora mismo y nos dé libremente esas aguas de vida desde todas partes. Concédelo, oh Dios, mientras continúan las oraciones y los cantos armonizando, Señor, sabiendo que esa es tu presencia divina. Queremos venir a la fuente. Queremos el verdadero y genuino bautismo del Espíritu Santo. Señor, estas personas están orando para recibirlo. Yo oro que ahora, en este mismo momento, que ellos sean llenos de esta bondad de Dios. Concédelo, oh Dios. Escucha la oración de tus hijos. Que tú vengas sobre su ser. Que el poder de Dios y el Espíritu Santo los inunde. Concédelo, Dios. Oh, cuánto te agradecemos por esa frescura, por la presencia del Todopoderoso Dios del cielo en nuestro medio. Aliméntanos, Señor, ahora mismo, en esta hora del mediodía. Señor, queremos comida de tu mesa. Aliméntanos, Señor, ahora mismo. Aliméntanos con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nuestras almas hambrientas y resecas están sedientas. Así como dijiste en la interpretación del canto, derramaría agua sobre tierra reseca. Que así suceda, Señor.
Permite que tus palabras sean manifestadas en los corazones de tus hijos. Agua sobre tierra seca, sedienta. Eterno Dios, escucha la oración de tus siervos y concédenos esa bendición. Amén. Sigan alabándolo ahora. Averígüenlo. El Espíritu Santo está aquí. Si usted no lo recibe, la culpa es suya. ¿Me amas más que a estos? Alabado sea Dios. ¿Qué si Él viniera en este momento? Démoselo a Él ahora. Todos los que sientan eso digan amén. Oh, aleluya. Veo que algunas personas ya están venciendo con el Espíritu Santo. Levantemos nuestras manos ahora y realmente alaben. ¿Le aman? ¡Oh, maravilloso! Alabada sea esa fuente llena de sangre donde los pecadores pierden todo temor de hombres, toda condenación y son libres en Él. ¡Aleluya! ¡Oh, hermano! Eso realmente es maravilloso. Ahora, mientras cantamos eso nuevamente, que todos los metodistas, bautistas, católicos, presbiterianos, lo que sea, mientras cantamos esto, maravilloso es Cristo para mí, démonos vuelta y saludémonos de mano unos a otros. Confundámonos los unos entre los otros. Ustedes saben, yo, eso es lo que me gusta. Vamos, cantémoslo ahora mientras lo hacemos. We ought to pray for him.
Eso es correcto. La Biblia dice, orad por los que están en autoridad. Nuestro Padre Celestial, tenemos una necesidad apremiante en favor del líder de nuestra nación, nuestro presidente. Señor, tal vez él nunca sepa esto, pero tú lo sabes. Yo oro por el hermano Johnson, ya que él profesa ser un creyente en ti. Y, Padre, tenemos entendido que ha sufrido un infarto. Oro, Dios, que le salves la vida. Estamos en una crisis nacional ahora mismo, en verdad. Y permite que tu espíritu venga sobre él, Señor. Y ahora mismo en el hospital o donde quiera que se encuentre, permite que tu espíritu descienda a ese hospital, Walter Reed, y toque su cuerpo, salvándole la vida. Señor, ese hombre está bajo presión, más presión de la que entendemos. Así que oramos, Dios, como creyentes y como parte de esta nación, oramos por nuestro líder, que tú le concedas prolongación de vida en esta gran hora. En el nombre de Jesucristo. Amén.